los quehaceres de la casa para continuar con la ilusión de la integración. Cuando los directivos acá presentes me invitaron a compartir esta gran experiencia integradora, no hice más que reaccionar, aceptarlo. Pienso de que se está viviendo momentos muy difíciles, sobre todo en la hermana Venezuela, donde el imperio, bajo esto que le llaman el golpe suave, pretenden sacar a nuestro hermano, el presidente Maduro. Todas estas muertes, todos estos aparatos mediáticos, desafortunadamente, están llegando a un público con una distorsión total de la realidad. Yo les invoco, así como nuestro hermano Ricardo es un artillero cibernético, acá tenemos a César Achín, él conduce una red por internet que se llama Punto de Vista y Propuesta. ¿Qué nos queda a nosotros para que podamos comunicarnos y que no sea solamente el comercio, la república, que ahora está entregada al imperio? Necesitamos algo que nos sale muy barato: amanecernos y transmitir por las redes la realidad. El embajador Alexander Yanes tuvo la gentileza de enviarnos un email donde se comprueba que el imperio está poniendo fotos como si fuesen actos atroces y crímenes deleznables allá en Venezuela. Son fotos de Grecia, son fotos que pasaron en Chile, son fotos. En fin, hay todo un aparato y ahora nuestro espíritu, nuestra vehemencia, nuestra esperanza debe ser traducida a Jorge Petit, que es un líder venezolano que nos acompaña el día de hoy, para que se minimice y se frustre este golpe suave que ya está estratificado. Comienza con la primera etapa del ablandamiento, vale decir, las calumnias, las mentiras que el gobierno del presidente Maduro, heredero del comandante supremo Chávez, está haciendo la antítesis de la tesis que necesita el pueblo. Esa es la forma de presentar. Luego comienzan los incendios, los atentados, las muertes que hemos visto y el aparato mediático de un derechista detenido, que muy bien detenido está por haber ocasionado no solamente incendios, no solamente destrozos, sino muerte. Yo creo que acá, en esta reunión tan importante durante todo el día, haremos un efecto espiritual por intermedio de Jorge Petit, representante de esta queridísima embajada de la República Bolivariana de Venezuela, para que los hechos se terminen ya y que el presidente que ha sido elegido por voluntad popular, nuestro hermano Maduro, consolide todo su trabajo en pro de la sociedad venezolana. Termino diciendo algo que le comentaba a Alexander la vez pasada. Le digo, hemos visto una película hace poco tiempo en el Hotel Mauri, en una ceremonia que hubo donde estuvo el embajador y varios embajadores, donde el corrupto narcoindulto Alan García tenía a su derecha a Capriles. Y dice en la película: acá les presento al presidente electo de Venezuela. Es algo atroz. Si estuviésemos en el Tahuantinsuyo, no tendríamos candidatos a la presidencia, de los que se rumorea ahora, porque se dice ahí, en el Tahuantinsuyo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer toda una fuerza. Yo le decía a Alexander, al embajador, si este fulano de Alan García, con lo que ha dicho, sale nuevamente presidente, van a romper relaciones con nuestra hermana Venezuela. Es todo un aparato que está montado por la CIA y que hay tontos útiles que continúan. El pensamiento del libertador Bolívar y del gran comandante supremo Chávez debe
con esta ceremonia ancestral que hemos tenido, concatenar en un espíritu de defensa a esa Venezuela que en estos momentos, estoy seguro, el pueblo dice no a todo lo que representa el imperio. Muchas gracias. Bien, que se va desarrollando este evento, compañeros, queremos...